Muy buenas tardes, sean bienvenidos, como siempre, a estos viernes, donde ponemos de manifiesto todas aquellas cuestiones que tienen que ver con un objetivo, el de Málaga. Y nuestro objetivo, saben que a lo largo de la programación siempre intentamos acercarnos al INFE, precisamente porque en estas instalaciones siempre se nos habla de aquellas cuestiones que tienen que ver con el empleo, con la formación, con la actividad, con los cursos y todo aquello que conlleve el estar al día en todas las actividades que el INFE nos muestre, tanto los termómetros, las estadísticas, pero sobre todo todas aquellas formaciones, actividades y todos aquellos cursos que plantea a lo largo del año. Y nos gusta también recordarles a todas aquellas personas que nos ven qué pueden hacer en Málaga en cuestiones de empleo, en cuestiones de formación. Por eso, hoy nos hemos acercado a este entorno, en el barrio de La Victoria, donde el INFE tiene parte de sus instalaciones, además de en el Parque Tecnológico, evidentemente, y este Instituto de Empleo, de Formación, estas instalaciones son las que nos reciben en el día de hoy. Vamos a hablar con diferentes departamentos, con diferentes jefes y personal de los distintos departamentos para tomar eso, el pulso al INFE, el pulso a todas aquellas cuestiones que tengan que ver con este organismo municipal. Y para ello vamos a comenzar en primer lugar hablándoles de empleo, ese empleo que Málaga potencia principalmente también a través del INFE. Ya saben que el Ayuntamiento de Málaga pues acapara por sí mismo una serie de responsabilidades en cuanto al empleo, además de la, evidentemente, de la Junta de Andalucía y el empleo a nivel general. Pero el INFE siempre es un barómetro, un termómetro para saber cómo va el empleo en Málaga y sobre todo con emprendedores. Y para ello, en el día de hoy, y vamos a comenzar saludando a nuestro buen amigo que estaba hoy preguntándonos, bueno, ¿cómo estamos? Pues estamos muy bien, Joaquín Artacho, jefe del Departamento de Empleo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Joaquín, dentro de todos los departamentos del INFE, el de empleo es evidente que es uno de los más preponderantes, puesto que el INFE lo que hace es aglutinar y dar formación, empleo. ¿Ese departamento cómo se gestiona, cómo se mueve, cómo se lleva al día a día? Bueno, básicamente nosotros siempre hemos considerado el empleo que la Administración no puede crear empleo, quien lo crean son las empresas y las personas. Siempre lo hemos configurado como o bien empleo por cuenta propia o bien por cuenta ajena. El empleo por cuenta propia es el que crean los emprendedores, el que crean las empresas, los autónomos, y nosotros ahí eso lo organizamos en torno a la unidad de empresas. Ahí es donde tienen cabida todos los emprendedores, todas las empresas que ya están funcionando y necesitan una consolidación. Y luego está el empleo por cuenta ajena, que es aquel empleo que buscan las personas para que sean contratadas por terceras empresas. Y ahí lo que le ayudamos tanto a las empresas a buscar a los candidatos que necesitan con la agencia de colocación, como a las personas que están buscando un empleo a que lo encuentren. Y también pues a ayudarles a que mejoren su empleabilidad con orientación laboral, con actividades específicas de desarrollo personal y profesional, y en definitiva que mejoren su empleabilidad. Vemos habitualmente la promoción del empleo en medios de comunicación, que se avisa y se da formación, información precisamente de los cursos que tenéis, pero sobre todo de empleos que ponéis a disposición, puesto que uno por vuestra cuenta y otro porque os solicitan que pongáis a disposición, porque soy eje vertebrador de ese empleo en Málaga, que constantemente en los medios de comunicación seguís sacando. ¿En qué momento nos encontramos, si viéramos un análisis general del empleo, de las ayudas y de todos aquellos síntomas de debilidad o de fortaleza en cuanto al empleo? Bueno, en cuanto al empleo, el momento es, bueno, primero me gustaría recalcar que nosotros somos
un apoyo, una colaboración con los servicios públicos de empleo de la Junta de Andalucía, del Servicio Andaluz de Empleo, y que lógicamente intentamos echar una mano, como dice la Constitución, para en todo el apoyo a lo que es conseguir una mejor política de empleo a nivel nacional. Nosotros en nuestra ciudad intentamos echar una mano en ese sentido y colaboramos en todas las iniciativas que hay. El momento, después de varios años en los que sobre todo los fondos europeos han estado un tanto escasos y parados por los diferentes cambios de periodo de programación y demás, ahora estamos empezando a ver también un nuevo periodo en el que podemos contar con más recursos para desarrollar nuevos y mejores programas. En cuanto a la actividad que nosotros desarrollamos, hombre, es cierto que desde el INFE se desarrolla tanto empleo como formación. Siempre decimos que la formación que nosotros ofrecemos va directamente relacionada con la mejora de la empleabilidad. No nos dedicamos a cualquier tipo de formación. Buscamos una formación que ayude tanto a las personas que van buscando un empleo como a las personas que quieren crear un empleo a través de la creación de una empresa o darse de alta como autónomo, para que tengan unas mejores herramientas para poder afrontar esa actividad. Y en cuanto a la parte del empleo, pues lógicamente si tienes la formación, si tienes los requisitos necesarios para poder acceder a un empleo, pues lo que te intentamos ayudar es a encontrarlo en las mejores formas posibles. Uh-huh. Joaquín, cuando evidentemente decíamos que las competencias en cuanto al empleo pertenecen a la Junta de Andalucía, que este es un valor y un apoyo más que en este caso tiene Málaga municipalmente, los malagueños y todas aquellas malagueñas perciben y están atentas a que en el INFE se le puede apoyar y se le puede ayudar a ese respecto, es decir, acuden como tal al lugar idóneo, en este caso el INFE, además de la Junta, como decíamos, para esa formación o para acceder a un empleo. Eso forma parte también del trabajo y de la comunicación que llevamos desarrollando en los últimos años. Es cierto que no es hace relativamente poco tiempo, desde finales del año 2014, que se nos autorizó a actuar como agencia de colocación, y esto te permite acceder a diferentes servicios y a afrontar la intermediación laboral con mayor seguridad y con mejores herramientas, lo que nos está llevando a un cambio profundo en nuestra forma de trabajo, para poder ofrecer las mejores herramientas también a los ciudadanos que necesitan este servicio. En cuanto al conocimiento que tiene la ciudadanía, cada día vamos trabajando. El hecho de contar con dinamizadores de empleo en cada uno de los distritos nos está llevando a ser cada día más conocidos, una herramienta fundamental tanto de divulgación como de desarrollo de nuestra actividad. Queremos que el papel que juegan en los distritos sea cada día más activo para aportar conocimiento y recursos a la propia Agencia Municipal de Colocación, y en definitiva es una estructura que se va nutriendo de los diferentes servicios. La formación, lógicamente, a medida que vamos teniendo alumnos formados, se van incorporando a los diferentes procesos de selección y van creando grupos o bolsas de personas que pueden ser potenciales candidatos para la oferta de empleo. Hablas de distritos y tenéis unos programas específicos para distritos como pueden ser Lagunillas, Perchel, en la programación. Incidís evidentemente también en aquellos lugares donde también la necesidad es mayor que en otros, ¿no? Claro, en principio el ayuntamiento, como por definición, tiene que ser generalista. El INFE también es un organismo de tipo generalista. Lo que ocurre es que cuando tenemos oportunidades, como decía antes, de que empieza a haber ayudas europeas, que puede haber programas que te permiten circunscribir una determinada actuación a un territorio o a un colectivo determinado, pues te permite desarrollar proyectos mucho más definidos y con un target de población más concreto, entendiendo que puede ser mucho más operativo y con mejores resultados ese tipo de actuaciones. Y si buscamos resultados o buscamos una serie de notificaciones que nos hablen de por dónde, como se dice, van los tiros, por dónde se mueve el sector y el mercado, empresarialmente también ponéis de manifiesto semestralmente un termómetro que hacéis con las
iniciativas y con todos los baremos que os llegan al INFE, con lo cual generáis un termómetro que os da determinadas pautas, ¿no? Y que os ofrece una serie de información sobre el empleo, quién lo adquiere, la formación también, pero ese termómetro ya también está consolidado. Te refieres, me imagino, al termómetro del emprendedor. Esto es un proyecto que desarrollamos ya desde hace varios años con la Asociación de Jóvenes Empresarios y el termómetro lo van formalizando los diferentes usuarios que acuden al servicio tanto del INFE como de la AGE. Y entre ellos, pues lo que intentamos es hacerle una serie de preguntas que nos permitan tener una visión del perfil de estos usuarios que quieren o tienen iniciativas o interés en montar una empresa, ¿vale? Esta misma mañana hemos estado presentando el del último semestre y bueno, pues la verdad que nos da una imagen del emprendedor malagueño, que es una mujer, que tiene titulación universitaria y que casi por lógica, ¿no?, en las actividades en las que más se centra la creación de empresas, pues la hostelería, el comercio, el turismo y demás, como no podía ser otra. Cuando se desprenden datos como estos, se ve que en Málaga, sobre todo la crisis, daba datos que el emprendimiento y la creación de empresas subía, por encima de, evidentemente, una situación de paro. El personal adquiere pues una serie de conciencias y es cuando incluso a lo mejor habéis tenido más peticiones, más formación, más reclamaciones a ese sentido, y cuando el termómetro se ha disparado en cuanto a creación de empresas. Málaga crea muchas empresas de mediano y pequeño tamaño, también se destruye empleo, pero es un dato esperanzador, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Sí, es cierto que cuando, sobre todo cuando se puso de manifiesto la crisis tan enorme, hubo mucho emprendedor de aluvión, o sea, emprendedores que no tienen otra salida, otro recurso, que intentar buscarse la vida a través de la creación de su propio negocio. Y es cierto que también hay unos índices de mortalidad empresarial altísimos, precisamente porque hay muchas personas que optaron por esta forma de buscarse la vida a través de la creación de una empresa que no era su entorno natural. En cuanto la economía empezaba a moverse un poco, en cuanto empezaba a haber ofertas de empleo, es cierto que bueno, muchos de ellos están abandonando y buscando un empleo por cuenta ajena. Pero si hacemos un promedio entre la creación y la destrucción de ese empleo, en Málaga sigue siendo puntera en Andalucía en creación de empresas y en el desarrollo empresarial. O sea que podemos estar orgullosos por los emprendedores que hay en nuestra ciudad. Joaquín, finalmente, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿Hacia dónde veis vosotros que se encamina el empleo? Estamos viendo como vosotros mantenéis plataformas online, presenciales, cursos, actividades, pero ¿hacia dónde se encamina en estos momentos o qué es lo que vamos a ver próximamente? Lo que se va a ver próximamente a nivel de empleo es un cambio tremendo en cuanto a profesiones que no existen a día de hoy, que van a empezar a surgir en los entornos de trabajo, porque los entornos de trabajo están creando. Se suele decir a menudo que se va a destruir muchísimo empleo con esta revolución tecnológica que se está viviendo ahora, pero también es cierto que se va a crear muchísimo empleo también con esta revolución tecnológica. De hecho, aquí ahora mismo en Málaga, todo el sector de videojuegos, todo el sector de animación, de edición de películas y de vídeos, pues está teniendo un empuje tremendamente alto, y lo que sí que tenemos que estar muy atentos es a las nuevas profesiones que van surgiendo de esos cambios. Ya se van viendo, el otro día nos comentaba que se está demandando muchísimo una ocupación que es la de entrenador de robots. Existen ya unas máquinas que están perfectamente automatizadas y demás, pero necesitan tener ese punto de humanización que solo se la puede dar un humano. Bueno, pues es una profesión que hace muy poco tiempo era impensable. Siempre a nosotros nos preguntan, cuando saben que vamos a venir al INFE o con otras personas, si yo tuviera que elegir una actividad para acometerla con futuro, ¿qué me aconsejaría? Hombre, una actividad con futuro,
Pues lo primero, una actividad en la que tú te sientas cómodo y a gusto, y que intentar que conozcas en qué te estás moviendo, que no sea simplemente la excusa para poder intentar tener unos ingresos. Si lo haces así, probablemente el esfuerzo que te va a requerir y el trabajo que te va a llevar mantenerlo va a poder contigo. O sea, tienes que partir de algo que sea acorde con tu formación, con tu experiencia, con tus ganas, y dentro de eso, pues mirar qué hay, ver dónde te encuentras más cómodo. Yo no me siento capaz de dar una actividad económica o un sector profesional como más puntero o más aconsejable, porque se puede triunfar en cualquier sector o en cualquier actividad. Pues Joaquín Artacho, muchas gracias por atendernos. Vamos a seguir caminando por este INFE y desde el empleo, que es el departamento y el área que acometes, pues estaremos también informándonos en este año, que 2018, que todavía nos quedan muchas cosas por vivir en cuanto al empleo se refiere. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias. Y hablando de INFE, hablando de empleo, de formación, como siempre hemos estado haciendo cada vez que venimos a esta casa municipal, a este departamento dentro del ayuntamiento y de todas aquellas actividades que fomenta y genera, pues evidentemente lo tenemos que hacer con el director del INFE, que no es otro que don Enrique Nadales. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Volvemos otra vez a Objetivo Málaga, volvemos, pero también calibramos que cada vez que estamos viéndonos y entrevistándonos, hay cambios, y son buenos cambios en cuanto al empleo, a la formación, a las actividades, y la dinámica, aunque es la misma y la consecución es la misma, pero hay una alegría determinada en cuanto a que se den buenas cifras y buenos números, o por lo menos con una visión de esperanza y de futuro, ¿no? Bueno, pues sí, vamos renovando lógicamente las actividades sin perder de vista lo que somos. Somos un instituto de formación y empleo, no nos podemos salir de nuestro marco de actuación, pero sí que se pueden hacer iniciativas nuevas que estamos llevando a cabo, algunas muy interesantes y novedosas. Y también estamos en un entorno de mayor alegría en la creación de empleo, con lo cual el trabajo, pues lógicamente, se hace con otro ánimo, porque es un trabajo duro, muy interesante, apasionante, pero duro, el estar ayudando a personas que están pasando dificultades, porque al final nuestro gran objetivo es ayudar a que el malagueño tenga más fácil o tenga más posibilidades de encontrar empleo. Trabajo Enrique, apasionante, pero Enrique, dicen que en toda crisis, de toda crisis, surge pues un emprendimiento, surgen unos valores a causa de la propia crisis. Hay unos valores a través de la crisis de formación. Las personas se han formado mucho para llegar a lugares donde antes no llegaban y han creído que esa formación y ese estudio era necesario para alcanzar puestos y para que no les cogieran de la manera que ha cogido esta última y gran crisis que todavía tenemos coletazos. Importantísimo el aspecto de la formación, de la enseñanza y del poner en valor una serie de personas que están cualificadas a la hora de llegar al puesto de trabajo. Claro, nosotros como Instituto de Formación y Empleo decimos que nosotros estamos formando para el empleo. Formar por formar no entra dentro de nuestra actividad. Nosotros, siempre que nos planteamos un curso, decimos, ¿este curso ayudará a alguna persona a encontrar empleo o a consolidar su empleo o a mejorar su empleo? Si la respuesta es sí, hacemos el curso. Si la respuesta es no, no hacemos el curso. Evidentemente, durante esta crisis las personas han aprovechado, yo creo de manera muy inteligente, a decir, bueno, si estoy ahora mismo un periodo de tiempo desempleado, voy a aprovechar para formarme mejor, para que cuando me llegue una oportunidad esté más preparado para optar a dicha oportunidad. Y eso nosotros lo hemos notado muchísimo en el crecimiento de la demanda de formación, que afortunadamente hemos podido darle respuesta, porque el ayuntamiento ha apoyado económicamente al INFE y que nos ha llevado unas cifras, pues que este año 2017 hemos terminado con cerca de 15.000 alumnos, que son muchos alumnos. Estamos hablando de casi tres actividades formativas a la semana y 14.800 alumnos aproximadamente. Y esperamos que de esta forma el ayuntamiento, a través del INFE, haya contribuido, que creemos que sí, a que esas personas estén más formadas,
se sientan más seguras a la hora de enfrentarse a una entrevista de empleo o se sientan más seguras a la hora de crear su propia empresa, como de hecho ha pasado. Vosotros habéis pasado, evidentemente, desde el principio y los comienzos, de una formación donde se accedía al usuario para explicarle cómo tiene que acceder al puesto de trabajo, crear un currículum, crear una formación, presentarse, ahora a formarlos, evidentemente, en una especialización concreta. ¿Cuáles son las más demandadas o hacia dónde está el mercado de la formación en estos días? Porque estábamos hablando con Joaquín, la hostelería está muy demandada, sobre todo en lugares como Málaga, con un número determinado de estrellas Michelin, de hostelería en un alto nivel, y en la costa y del turismo del que nos surtimos. Aparte de la hostelería, ¿cuáles son otras actividades y otros cursos de formación tan demandados hoy en día? Bueno, ahí tengo que contar que nosotros desde hace unos años cambiamos el modelo de oferta formativa. Nosotros dijimos, vamos a ver, nosotros podemos conocer hasta cierto punto lo que la ciudad necesita, y sí, lo podemos conocer hasta cierto punto, pero no es mejor que sea la ciudad la que nos pida qué necesita y nosotros montamos los programas a medida. En vez de nosotros decidir desde nuestros despachos qué oferta damos, lo que hemos abierto a las empresas de la ciudad y le hemos dicho, aquí está el INFE para ayudar a formar en aquellos perfiles que no existen. Y eso es un programa que se llama Formación Incentivada y que nosotros hacemos la formación que nos piden las empresas. ¿Por qué? Porque no tienen candidatos formados para dicha actividad. Entonces, la oferta formativa nuestra ha sido tan variada, desde camareros de sala con inglés, desde socorristas acuáticos, agentes de seguro, programadores Java, mecánicos de moto. La oferta nosotros la hacemos en función de la demanda de la ciudad, entonces es una demanda bastante diversificada. Evidentemente, todo lo que tiene que estar relacionado con turismo, hostelería y restauración y hotelería, pues está bastante demandado, pero también hay otros nichos que están creciendo, evidentemente muy relacionados con el sector tecnológico, mucho de programación. Otra formación que es muy demandada son herramientas, pero a nivel ya de usuario avanzado. Por ejemplo, todas las herramientas tipo Excel, hojas de cálculo. Hojas de cálculo, usuario avanzado, nosotros formamos porque hay muchas empresas que necesitan, no alguien que sepa abrirse su hoja de cálculo para llevar su cuenta, contabilidad doméstica, sino profesionales de hojas de cálculo. Ese tipo de herramientas ya tan avanzadas también son muy demandadas. Cuando hablamos de formación incentivada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muchas veces la gente no tiene claro la terminología, ¿no? Y incluso la formación. Pues la formación es incentivada tanto para la empresa que le imparte como para el demandante de esa formación. Me explico. Es formación para desempleados de Málaga capital. Nosotros somos Ayuntamiento de Málaga, tenemos que ver que están empadronados en Málaga. Y la persona que asista al curso, que son 5 horas al día, recibe 10 euros por día de asistencia. Día que no asiste, día que no cobra. Día que asiste, día que cobra. 10 euros que paga el Ayuntamiento por asistir, para cubrirle el transporte, estos pequeños gastos, son personas desempleadas, muchas de ellas con pocos recursos. Y a las empresas son programas con compromiso de contratación. Y en función de los contratos que se hagan, pues se cobra hay una cantidad fija, pero el resto es un variable en función de los contratos que se hagan. Entonces, por eso hay incentivos. Por eso es formación incentivada, incentivo para el usuario, para el alumno e incentivo para la empresa que le imparte, porque mientras más contratos se hagan, nosotros recuerdo somos un instituto de empleo, el importe del curso pues tiene una parte variable que va en función de esa consecución de objetivos. Y después hay una evidencia clara y es que todas aquellas actividades y todo aquello que sea online está comiendo terreno al presencial, que conjugáis online y presencial, pero el aspecto online, como lo decía, estaba comiendo terreno y también tenéis en ese aspecto pues, unos módulos y unas iniciativas para llevarlo a cabo. Sí, ahí tenemos como dos grandes bloques formativos, formación online,
que hacemos nosotros directamente, y el aula mentor que tenemos convenio con el Ministerio de Educación, donde hay 100 cursos siempre disponibles ahí. O sea, el aula mentor hay siempre 100 cursos, que el usuario se apunta, y la formación que sacamos, más o menos un curso al mes online. Evidentemente el crecimiento que hemos tenido online ha sido espectacular. Nosotros 3 de cada 4 alumnos que tenemos son online. Seguimos teniendo 3 o 4 mil alumnos presenciales, pero tenemos más o menos 11 mil alumnos online, 4 mil alumnos presenciales. Esa es nuestra cifra. Porque la formación online ha llegado para quedarse, es una formación muy cómoda de realizar, que tú, si estás trabajando, pues puedes realizar de noche o fin de semana, y que las personas van formándose en función de su tiempo. No lo obliga a un desplazamiento, y hay determinados cursos que se pueden hacer online, otros no. Por ejemplo, Excel avanzado. Pues Excel avanzado se puede hacer perfectamente online. No tienes por qué desplazarte a un aula, desde el ordenador de tu casa lo puedes hacer. Ese tipo de cursos funcionan muy bien. Y después tenéis un apartado de una unidad de empresas que también se gestiona muy bien. Además tenéis colaboraciones, hablaba Joaquín, con las colaboraciones con AGE, los jóvenes empresarios, ese termómetro que ponéis de manifiesto, esa unidad empresarial también un punto importante. Hombre, yo destacaría de la unidad de empresas que el ayuntamiento tiene dos herramientas para ayudar a las empresas, dos entidades hermanas, porque estamos perfectamente coordinados, que es Promálaga y el INFE, e intentamos entre los dos pues dar un servicio completo al emprendedor y a la empresa malagueña. Nosotros tenemos subvenciones a fondo perdido por la creación de empleo. El año pasado el ayuntamiento dotó de 1.250.000 euros fondos propios municipales para subvencionar el empleo que se crea a través de las empresas. Tenemos líneas de microcrédito que son muy interesantes, porque el gran problema, sobre todo en los inicios, es la financiación. Y tenemos convenio con 4 entidades, con Unicaja, con la Caixa, con el Sabadell y con el BBVA, para dar créditos, pequeños créditos, microcréditos, pero estoy hablando de pequeños créditos, que damos crédito de 25.000 y 30.000 euros, o sea, pequeños relativamente, que lo da la banca previo informe favorable nuestro. O sea, nosotros estudiamos el proyecto y decimos que es interesante, y entonces cuando derivamos esa solicitud de financiación a una de estas 4 entidades financieras. Que ahí el 50%, es verdad que la banca pide, es para dar esos créditos, garantías, avales, pero hay otro 50% que va solamente con el proyecto, porque hay personas que no tienen nada, pero si tienen un proyecto muy interesante detrás, pues se pueden acercar al INFE y conseguir financiación a través de una de estas entidades. Y luego tenemos otra serie de paquetes formativos, cursos, y tenemos pues desde creación de páginas web, desde vídeos publicitarios, fotografía profesional para tu empresa. Y tenemos una serie de programas que ayudan también, tenemos como novedad de este año el SOS Empresas, que es, para que nos entendamos, como una especie de chicote. Tenemos 2 coaches que asesoran a pequeños negocios locales para que mejoren. El Premio Junior de Empresas para jóvenes empresas que nacen en Málaga, y que llevamos ya este año, ha sido la 15ª edición. Y una serie de herramientas, programas de coaching, de consultoría, todo ello gratuito para la empresa malagueña, porque desde hace unos años decidimos no solamente apoyar al que empieza, sino que igual de importante era ayudar al que ya tiene el negocio, a que se consolide y que no cierre. Entonces tenemos como estas dos líneas, de ayuda al inicio y de consolidación. El aula mentor que hemos hecho referencia antes, son microcréditos, y después también hay una fijación en el trabajo, el empleo y la formación a los jóvenes, menores de 30 años, uno de los programas, otros programas con incidencia en jóvenes que no tienen una formación, un estudio determinado, también unas ayudas, ahí se insiste mucho. Sí, bueno, ahí es que viene todo de una línea que viene hasta de Europa, ¿no? De hecho, estamos desarrollando para este año 2018 un programa que se llama Adrízate, que hemos conseguido ayuda del Ministerio de Presidencia a través del Fondo Social Europeo, y que hemos tenido la suerte de que el Ayuntamiento de Málaga, ha sido el Ayuntamiento de España que más subvención ha conseguido. Estamos hablando de que una subvención bastante importante, estamos hablando de 2 millones de euros,
en un programa que va a formar a más de 400 jóvenes malagueños entre 16 y 30 años, inscritos en el sistema de garantía juvenil, personas que ni trabajan ni estudian, y se les va a formar con un certificado de profesionalidad. Tenemos 17 especialidades formativas, harán algunas de estas 17 especialidades, se llevarán un título oficial como certificado de que eres un profesional como programador Java o de atención sociosanitaria de algunos de los módulos que vamos a dar, y además está becado, está incentivado. Le va a dar 10 euros al día de asistencia a cada alumno que vaya por día, 10 euros por día. Además, con un compromiso de contratación del 30%, o sea, es una oportunidad magnífica para los jóvenes malagueños que ni estudian ni trabajan, menores de 30 años, de que su ayuntamiento, a través del Fondo Social Europeo, pero ha conseguido la mayor dotación de toda España, para que se formen, tenga un título de una profesión X y además están cobrando una beca y con un compromiso de inserción del 30%. O sea que estamos hablando de un programa muy interesante para jóvenes. Pero lo que estamos es, que es verdad que hemos presentado sinceramente un proyecto muy interesante, así lo ha visto el Ministerio, pero hay fondos disponibles para ayudar a estos jóvenes. Entonces nosotros a toda convocatoria que se abre nos presentamos. Unas con mayor éxito, otras con menos. Adrízate, ¿cómo se puede adscribir cualquier joven que nos esté viendo ahora? ¿Cómo se puede acercar? Quiero información y escribirme. Nosotros todo lo publicamos a través de nuestra web. También nuestras redes sociales son bastante activas. Te puedes verlo por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, que tú te puedes inscribir en el WhatsApp del INFE, entonces nosotros te mandamos información por WhatsApp, que animo a la gente que se apunte al WhatsApp del INFE. Ahora vamos a hacer también una campaña a través de Instagram para una forma de llevar a estos jóvenes, pero sobre todo en la página web y nuestra oficina. En nuestra página web está anunciado todo, todo está informado. La página web para nosotros es el canal de comunicación clave. Y luego tenemos nuestra oficina, tanto aquí donde estamos en calle Victoria, como en concreto para este programa Adrízate, está todo el equipo, que son 24 personas, en calle Palestina, donde está el Centro Municipal de Formación. Allí está el equipo de Adrízate. Entonces, se puede acercar aquí y le decimos dónde tiene que ir exactamente, le gestionamos la cita, o directamente se presenten en calle Palestina, que allí mis compañeros y compañeras pues la atenderán. Y otro sector en el que también hemos comentado con anterioridad, EDUSI. Ese programa que incide en distritos determinados, Perchel Lagunillas, como estábamos viendo, y que también fomenta pues una parcela determinada, ¿no? En barrios de Málaga. Correcto, esto también es un programa europeo, viene de fondo europeo. Nosotros llevamos una parte del gran programa que le han dado al ayuntamiento le han dado un gran programa, y la parcela de empleo y empresas pues llevamos parte nosotros. Al final es como un micro INFE, potenciado en una zona muy determinada. Desde Europa se dice que hay que recuperar esta zona, y lo que hacemos son actuaciones específicas de orientación laboral y cursos destinados a personas demandantes de empleo, por un lado, y también hacemos programas específicos de creación de empresas en esta zona geográfica concreta. O sea, es como, además de las actuaciones concretas del INFE, hay una zona determinada que se ve especialmente apoyada, pero porque conseguimos fondo europeo. No es que nosotros, demos prioridad a una zona de Málaga que a otra, no. Es que desde Europa viene dinero para esa zona. Entonces, lógicamente, pues aprovechamos esos fondos. Dentro de todas las actividades en las que estáis embarcados, ¿cuáles son las que actualmente, dice, siempre estamos teniendo cursos semanalmente, empleo y formación semanalmente? ¿En qué actividades nos podemos inmiscuir ahora y cuáles son las que nos van a venir en breve? Las que se puede ahora uno inscribir son las que aparecen en nuestra página web, que van cambiando. Tenemos tres nuevas a la semana. Yo es que sinceramente, es que hay veces, no te callo, que no sé cuáles son los cursos. Solo son 100 permanentes. El mentor siempre son 100 permanentes. Eso el Ministerio tiene ahí una batería de cursos, y entonces de todo tipo, y entonces tú ves la batería de cursos y te apuntas ahí uno si quieres.
Luego nosotros sacamos tres cursos nuevos a la semana y yo hay muchas semanas que sinceramente tú me preguntas, no sé qué, pero yo estoy feliz, ¿eh? Porque es imposible controlar 160 cursos. Y además el equipo tiene, o sea, equipo súper profesional. Digamos, las iniciativas más importantes, no es que no sea importante la formación, pero claro, cuando llega un programa como el Adrízate, con tanto importe económico, estamos hablando de 2 millones de euros que tenemos que ejecutar en el 2018, pues evidentemente es el que centra mi mayor atención. Y ahí sí que tenemos 17 especialidades formativas que vamos a publicar ya. Ahí es muy importante destacar que nosotros estamos cambiando el modelo. Y en el Adrízate vamos a empezar a funcionar así. Más que una persona se apunte en un curso que quiere, nosotros lo vamos a hacer en entrevistas grupales, entrevistas en profundidad y entrevistas competenciales. Y le vamos a decir, mira, tú piensas que vales para socorrista acuático, pero en realidad tus competencias personales te hacen que seas mejor en auxiliar administrativo o atención comercial. Porque una cosa es lo que tú quieras, que evidentemente lo vamos a escuchar. Una dirección otra cosa, profesional que claro, vayas a realizar también. Nosotros tenemos ahí expertos en perfiles competenciales para el empleo y lo que vamos a hacer es aprovechar esos expertos para que ayuden a ese joven, que entre comillas a veces está un poco despistado, para orientarlo mejor, ¿eh? No es obligarlo, pero sí le vamos a sugerir dónde puede ir mejor. Y sí que estamos trabajando mucho, como antes te comentaba, en herramientas avanzadas tipo programador Java, Excel avanzado, gestión de base de datos. Queremos ir trabajando en cosas como el Big Data y el Internet de las cosas. Esas son cosas que tenemos en mente, pero ya para el segundo semestre del año. Ahora mismo estamos bastante centrados en poner en marcha el Adrízate. Pues Enrique Nadal, es siempre un placer hablar, comentar y sobre todo ampliar el abanico de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el empleo y la formación y a dónde pueden acudir los malagueños y todas aquellas malagueñas que quieran formarse, que quieran activarse desde un punto de vista empresarial también, y vamos a seguir por el INFE. 28 de febrero de 2018. Nos mueve tu innovación, tu ingenio, tu historia, tu cultura, tu naturaleza, tus raíces, tu empuje, tu carácter. Únete al movimiento de los que queremos una Andalucía mejor. Andalucía nos mueve. Partido Popular Andaluz. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV Telecom. 1000 megas de fibra óptica, llamadas ilimitadas y 12 gigas en tu tarifa móvil, cuota de línea fija incluida y más de 80 canales de televisión por solo 49,95 euros al mes, IVA incluido. Sin permanencia. Con PTV siempre tendrás la libertad de elegir. No pagues por lo que no uses. Infórmate llamando al 1650. ...28 de febrero de 2018... Nos mueve tu empuje, tu ingenio, tu innovación, tu historia, tu naturaleza, tu cultura, tus raíces, tu carácter. Únete al movimiento de los que queremos una Andalucía mejor. Andalucía nos mueve. Partido Popular Andaluz. Y dentro de esta guía que estamos siguiendo, dentro también, y valga la redundancia, del INFE, pues estamos viendo distintos departamentos, distintas zonas y distintas actividades que día a día se llevan a cabo en esta formación municipal, como es el INFE, y de la que estamos hoy dando buena cuenta de ello. Una de las personas, concretamente un técnico de empleo, la denominación oficial donde Fátima Clavero pues comanda esa técnica del empleo. Fátima, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la función de ese técnico de empleo en tu caso dentro del INFE? Pues yo formo parte del equipo de los técnicos de empleo vinculados a la Agencia Municipal de Colocación,
¿vale? Entonces, nuestro día a día es la gestión de las ofertas que van llegando a la web malagaempleo.com. Cuando llega una oferta, nosotros hablamos con la empresa para determinar aquellos requisitos que son imprescindibles de cumplir por parte del candidato en cuanto a formación, en cuanto a experiencia o cualquier otro requisito que ellos consideren relevante. A partir de ahí ya se publica la oferta. Los candidatos que vean la misma en la web y estén interesados se inscriben y ya lo que se hace es el proceso de intermediación. Uh-huh. Evidentemente, hablábamos antes con Enrique o con Joaquín, la cuestión online es fundamental hoy en día en cualquier actividad de empleo, formación, y verdaderamente es la primera o una de las primeras puertas principales que tenéis en el INFE. Claro, la web lleva funcionando desde el 2005. Nosotros nos convertimos en agencia a finales del 14 y siempre ha sido un poco una forma de ser más accesible a todo el mundo, el hecho de que esté en Internet. Me comentaba antes, y hablando de online y de nuevas formaciones y de nuevas características del técnico de empleo, me comentabas antes nuevas aportaciones al empleo que consistían. Nosotros ahora estamos también a través de LinkedIn, usando una aplicación que tienen ellos un poco para también captar candidatos que vengan a la agencia y buscando ese talento que un poco la empresa es lo que están demandando, y también estamos con ese proyecto. Fátima, hay mucha demanda de formación, el demandante está perdido y hay que aconsejarle, o por el contrario, ahora los jóvenes principalmente o los demandantes de empleo vienen con una idea preconcebida. La verdad es que te encuentras de todo. Hay personas que sí que tienen muy claro el itinerario formativo que quieren seguir y sí que vienen consultando por algo muy concreto, y hay otros un poco que vienen para informarse de qué es lo que hay y en función de eso ya ir tomando las decisiones y la ruta que ellos consideren más oportuna. Pero te vas encontrando con las dos situaciones. Porque algo importante es el cambio que realizáis en el sentido de no te voy a dar lo que estás solicitando, pero sí te voy a dar una formación previa para saber dónde te puedes ubicar. Es decir, aconsejarle correctamente y profesionalmente sobre qué situación te puede venir mejor, más allá de que tú tengas una fijación en un determinado tipo de empleo, ¿no? Claro, nosotros un poco a través de la orientación laboral y de los contactos que tenemos con los candidatos, si se detecta alguna carencia formativa o que consideremos nosotros que haciendo una formación u otra le va a reportar en ser un candidato más interesante en el mercado laboral, pues esa información que siempre se la damos a los candidatos. Fátima, en este mundo laboral y del empleo y del trabajo, evidentemente todo el mundo dice, bueno, yo es que trabajo donde quiero o mi trabajo me agrada. Es agradable dar formación, pero también dar empleo y saber que con tu colaboración y tu trabajo creas en los demás puestos de trabajo, empleo, formación y sobre todo el contacto que tienes directamente con todos los demandantes. La verdad que es un trabajo muy gratificante por las dos vertientes, porque estás ayudando a la empresa a cubrir una necesidad y estás ayudando también a un candidato a que un poco consiga ese puesto de trabajo y lo conserve pues todo el tiempo que posible. Bueno, y ya finalmente, y no te molestamos más porque sigues trabajando, ¿hacia dónde van las modas en el empleo? Hemos visto que la hostelería en Málaga está muy demandada, pero hay otros lugares, otros nichos de trabajo que se están creando, que son el futuro, y algunos ya el futuro más inmediato precisamente. ¿Hacia dónde vamos en cuestión de empleo y hacia dónde quiere ir ese empleo? Hombre, Málaga hostelería, eso es, el tema de comercio también está muy posicionado, y el tema de marketing, programación, informático, docencia, esos son puestos que siempre están ahí demandándose y la empresa lo pide. ¿Cuál es un día que recuerdes como gratificante por encima de todo en esta cuestión del empleo? Un día gratificante.
Hombre, cuando tú te llaman a un candidato y te dice que por fin tiene el puesto de trabajo, te llaman y te dice que me han renovado, eso siempre se queda ahí en la memoria como pues, algo positivo. Con eso nos vamos a quedar. Fátima Clavero, técnico de empleo, muchas gracias por atendernos y sacarte un poquito de tu trabajo y tu empleo, y nos seguiremos viendo en el INFE porque venimos mucho por aquí. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar, pero en otra de las áreas de este INFE. Y siguiendo nuestro camino en este instituto, en esta formación y en este empleo municipal de Málaga, uno de los departamentos de la unidad, las gestiones que se llevan a cabo están encaminadas a la unidad de empresa, y precisamente la coordinación de esa unidad de empresa queda a cargo de Inmaculada Porras. Muy buenas tardes. Hola, Inmaculada. Buenas tardes. Punto fundamental e importante, además de que todos lo sean, ¿no? Pero la unidad de empresa sí es una referencia en el INFE. Sí, es uno de los pilares importantes del INFE. Ten en cuenta que por la unidad pasa cualquier emprendedor malagueño que quiera o tenga por lo menos intención de montar una empresa aquí en Málaga capital. Inmaculada, ¿cómo funciona la unidad de empresa? ¿Cómo gestiona? ¿Qué se gestiona? Uh-huh. La unidad de empresa somos un equipo de técnicos que lo que hacemos es intentar cubrir todos los servicios posibles en lo que es el trayecto desde que se tiene una idea de negocio hasta que la empresa se lleva a cabo, incluso después de crear la empresa y consolidarse. Es decir, intentamos dar un servicio a todos los malagueños que quieran información, orientación y asesoramiento en la creación y en la consolidación de su empresa. Inmaculada, hablábamos anteriormente con Enrique Nadales, con Joaquín también, que en la crisis el número de empresas que se creaban crecía, puesto uh-huh. que quedaban en situación de paro, y una de las salidas era la formación de empresas, que también después el número de caídas de empresas era muy grande. Hay emprendimiento en Málaga y hay empresarios y hay una fuerza y un empuje en cuanto al emprendedor y cuanto a la empresa se refiere, ¿no? Sí, sí lo hay. Nosotros a ese emprendimiento que tú has dicho de crisis le llamamos emprendimiento de supervivencia. Sí. Es verdad que muchas personas solamente ven la salida laboral de la creación de una empresa o de montar un negocio o el de darse de alta como autónomo, que es como la mayoría de las personas conocen lo que es una empresa. Ven en montar su propio negocio la única salida laboral posible para solventar su situación de desempleo. Sí se crea mucha empresa en Málaga, nosotros cada día atendemos a más emprendedores, cada año las cifras de visitas y de usuarios atendidos son mayores y de momento no hemos notado esa bajada, o sea, la crisis está remitiendo, por lo menos eso nos están contando, pero la bajada de empresa no la hemos notado. Inmaculada, cuando alguien tiene una idea, es muy celoso de vez en cuando, porque sobre todo se pueden pensar que esa idea la puedes notificar y va a surgir por otro lado. En ese aspecto, ¿cómo recibís a aquellas personas que tienen una idea y que quieren ponerla de manifiesto, pero tampoco se atreven a dar todos los datos, ¿no? Sí. Hombre, ahí es la labor de los técnicos, que llevamos muchos años trabajando en eso, el intentar ayudar lo mejor posible a una persona siempre que quiera ser ayudada. Normalmente no siempre, la persona que viene a nuestra oficina no viene remitida de ningún otro sitio, quiero decir, viene por su propia voluntad. Entonces viene con intención de al menos contarnos algo del proyecto para que podamos echarle una mano. Es verdad que con información cero se le puede dar la información de los servicios que ofrecemos, pero no se le puede asesorar correctamente. Siempre intentamos irle sacando un poquito en qué consiste el proyecto dentro de la medida que la persona quiera informarnos, claro. Dentro de esa información y dentro de esa formación que dais también, ¿qué se os solicita más? ¿La persona o el emprendedor que viene con una idea o aquellos que os solicitan directamente hacia dónde pueden o qué nicho de trabajo podrían interactuar o crear por vuestra capacidad para decir cómo está el mercado? Vienen mucho más los que ya vienen con alguna idea un poquito definida. Siempre el que entra por la puerta es que tiene ganas de montar algo en concreto o ha visto algo que funciona o yo me sé dedicar a esto o siempre me he dedicado a esto y ahora lo voy a hacer yo por mis propios medios.
Hay algunos que nos preguntan ideas de negocio, claro. Nosotros podemos aconsejar un poco en función de los estudios de mercado que leemos y que sabemos que existen en Málaga, pero obviamente no podemos dar nunca el quid de que, a qué te puedes dedicar tú, porque eso es muy personal. Si supiéramos qué idea va a ser exitosa, seguramente la habríamos puesto acá nosotros mismos. Claro, a día de hoy, ¿cuáles son las mayores alternativas o hacia dónde van encaminados los aspectos laborales de creación de empresa? ¿Cuál es el foco? Evidentemente hemos estado hablando anteriormente de la hostelería, de ideas de hostelería, pero toda aquella idea con animación e internet, todo lo que es cuestión de informática, está muy al día también, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos mucho micropymes, son personas autónomas en la mayoría de los casos y que se contrata, a lo mejor tienen una contratación o dos en la empresa, llevan a cabo solo una o dos contrataciones, comercios muy pequeñitos. La mayoría son tiendas, comercios de proximidad, tiendas de barrio, sí que hay mucho, hostelería, por supuesto, pero es verdad que en los últimos años hemos detectado que hay una subida de esos negocios dedicados a las nuevas tecnologías. Todo el tema tecnológico, videojuegos, internet, redes sociales, eso, los servicios a través de internet se están llevando ahora más. Uh-huh. ¿Hay de alguna manera un seguimiento de todas aquellas personas que os llegan, montan y crean una empresa, les dais una formación, unos recursos? ¿Hay un seguimiento para ver hasta dónde han llegado o que estén en plena vigencia? Sí, siempre tenemos seguimiento. Ten en cuenta que los usuarios que vienen a vernos no vienen una sola vez. Nosotros cubrimos desde ese asesoramiento inicial, al principio del todo, solamente con la idea, hasta ofrecerles, por ejemplo, financiación, porque tenemos convenios con entidades financieras para ofrecerles una financiación, tenemos subvenciones también, y una vez que ponen en marcha el negocio tenemos muchas jornadas y muchas acciones para trabajar con esa consolidación empresarial y eso empresario en activo. Entonces, la relación que tienen los emprendedores con el INFE es muy duradera. Nosotros vemos, siempre tenemos a lo mejor emprendedores que los vemos casi nacer aquí con nosotros y a lo largo de los años siguen en contacto con nosotros. Seguimiento específico que haya un trabajo, sí se está haciendo ahora mismo precisamente. Tenemos un equipo de personas que está trabajando en analizar a aquellos emprendedores que se dieron de alta en 2013, en 2014, cómo les está yendo. Uh-huh. Otro tema del que hemos hablado es, dentro de esa crisis que todavía tiene pues un coletazo, todavía la calidad del empleo, la durabilidad del empleo, el coste por el que se le paga al trabajador, todavía hay mejoras en ese aspecto, pero efectivamente todos los indicativos nos dicen que estamos viendo la luz al fondo del camino, al fondo del túnel, ¿no? Sí, ya te digo, nosotros no hemos notado una bajada ni de personas que vienen a ser orientadas ni de empresas que se ponen en marcha. De hecho, nuestras subvenciones cada año aumenta el número de solicitudes de personas que solicitan la subvención y que ya son empresas en activo para poder solicitarla, con lo cual significa que en Málaga se están montando empresas. Pues Inmaculada Porras, muchas gracias por atendernos, por estar hoy con nosotros. Te hemos extraído de tu lugar de trabajo, pero te damos las gracias y sobre todo por ese valor añadido que tenéis a la hora de la formación, de la creación de empleo y desde aquí, desde Málaga. Así pues, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir porque ya este caminito lo estamos terminando y nos vamos a despedir como Dios manda siempre. Hazlo simple, es una de las frases que podemos encontrarnos en las paredes de este Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Concretamente, hoy nos hemos venido a las instalaciones que quedan en el barrio de La Victoria y hemos estado en los diferentes departamentos también hablando con los técnicos y con el personal encargado de todas aquellas áreas y muchas más de las que tiene el INFE y hemos puesto de manifiesto si quieres acercarte a la formación, al empleo, si quieres emprender, si quieres crear una empresa, darte unas pinceladas de todas aquellas cuestiones que puedes acometer a través del INFE. Es un servicio que se da por parte del Ayuntamiento de Málaga y nosotros siempre a lo largo del año pues le tomamos
ese pulso a esta formación y a este empleo para llevarles a todas aquellas personas que estén demandando empleo, que estén demandando formación o que quieran crear una empresa, dónde pueden venir e informarles igualmente de aquellas cuestiones que tienen que ver con el mismo, dónde pueden acudir, en qué página, a qué página pueden acceder, y todo es lo que hemos puesto en el día de hoy de manifiesto. Siempre esperamos que les sirva de ayuda, además de nosotros proyectar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con Málaga, porque ya saben que ese siempre es nuestro objetivo, el llevarles todas aquellas primicias, todos aquellos movimientos que surgen en torno a esta ciudad. Y hoy lo hemos hecho desde el INFE, con su director, con sus técnicos y con diferentes áreas del propio INFE para mostrarles el abanico tan grande que tenemos en esta ciudad de Málaga. Así pues, nosotros nos veremos la próxima semana, que será otro viernes, donde, como siempre y como les decimos, Málaga no dejará de ser nuestro objetivo.